¿Sí? Soy el doctor Williamson. Hola. Adiós y gusto en conocerte. Phoebe. ¿Quiénes son ellos? Mis internistas que verán mi trabajo con su hermana. Porque... Porque estudian en el mismo campo que yo. Soy especialista de enfermedades contagiosas. En eso quedamos. ¿Qué? ¿Especialistas? ¡Espere! Señorita Halliwell, soy el doctor Williamson. Es un especialista. ¿Y el doctor Wallace? Lo voy a tener informado. ¿Cómo se siente? No sé, acalorada, cansada. ¿Estuvo fuera del país hace poco? ¿En África, Sudamérica, el Caribe? Ojalá. No, no he salido ni de la ciudad. ¿Por qué? Pues al parecer contrajo una enfermedad que casi nunca se ve en Estados Unidos, la fiebre Oroya. ¿Y cómo es posible? Esa fiebre se transmite por el piquete del mosco Yeyen que muere después de que pica. ¿Tiene algo que haya importado recientemente en su casa? No. Pero tienes en el club... ¿Cómo se llama esa fruta rara? Kiwano. Es un posible portador. Se sabe que a veces el mosco sobrevive en las cajas y llega aquí, pero casi nunca sobrevive al periodo de cuarentena. Oiga, tengo un piquete en el hombro. ¿Cuándo se lo hizo? Fue ayer, después de abrir la fruta. Traigan 10 mililitros de penilovin. De inmediato. Es un antibiótico muy fuerte, tiene mayor efecto al administrarse intravenosamente. Y le bajará la fiebre. Hay que hacer más análisis. Yo vuelvo luego. Enfermera McGree. Disculpe. Ella se va a aliviar, ¿verdad? No es tan peligroso. Pues lo sabremos después de los análisis. Disculpe. Me voy a curar. Sí, no vi al doctor preocupado. Te prescribió antibióticos. Los análisis confirmarán el diagnóstico de verdad. Sí, ¿tú qué dices, Phoebe? ¿Qué hay que decirle a Leo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Te sanará? No. Salió de mi vida y ya ni siquiera es nuestro guía blanco. Aparte con Dan en mi vida... ¿Pero sabe que te enfermaste? No. Punto final. Ni demonios ni brujos me hicieron esto. Ya dejen a los doctores hacer sus magias. Lo que yo quiero es que te alivies ya. Lo sé. Y lo haré. Ustedes váyanse de aquí. Prue a Buckland. Phoebe, ve a donde sea que tengas que ir. Mm-mm. Y alguna, por favor, llame a Dan. Díganle lo que pasó. Sí, descansa. Te amo. Te llamaré en cuanto pueda. Ya vete. Te quiero.